cuarto bloque de Conectados y me apropié de este rincón porque mirá lo que tenemos acá. No, de este lado. Mirá. Tacos, fútbol, llegó ella, llegó nuestra columnista Eliana Soria, nuestras cosas de mujeres que tienen que ver con el mundial, pero la parte que nos gusta a nosotros. Nosotras le vamos a poner esa mirada femenina a la moda. ¿Qué pasa con la moda y los jugadores de fútbol que te voy a decir son muchas veces más coquetos que las mujeres? Esa es mi teoría, creo que es la misma que la de Eli Soria y por eso la voy a presentar. Abrimos nuestra columna de cosas de mujeres hoy en vivo porque Eli estuvo chusmeando todos los looks del mundial para que vos saques tus propias conclusiones. Hola Eli, buen día. Hola Lucy, ¿cómo estás? Buenos días. Y la verdad, qué clima futbolero, qué clima mundialero. Aunque bueno, por ahí algunos cansan un poquito, pero la verdad que hay cosas del mundial que vale la pena ver. Incluso vos te has venido bien mundialera, Eli. Exactamente. ¿Eh? Yo opté por la versión negra de la remerita de la selección argentina. ¿Tenés la oficial? Exactamente, exactamente, pero la negra. Elegí, opté por... Opté por la negra. Batalla, no opine, no opine. Claro, es suplente, pero bueno, de Rusia 2018. Ahora que va a usar la selección en caso pero de no usar. Exactamente. Me gustó más la negra porque, bueno, la puedo combinar un poquito más con los luquetes. Y bueno, y también traje unos zapatitos que hace mucho los tengo, pero justo porque parecen botincitos. Pero la verdad que están muy buenos, me encantaron. Ahí porque, sigue bueno, Dania, chicas, si podés mostrar. Hay que darle un poquito de estilete al... Volví a presentar la parte de abajo, que ahí Dani te muestra el look. Ah, están, miren. Porque mira, parecen botines, en serio. Exactamente, parecen botines, pero bueno, el luquete, el estilete, me encantaron. Así que bueno, chicas, podemos adaptar también, estar en la onda mundialera con un poquito de estilete. Contame, Eli, porque mientras todos están pendientes de los partidos, los cruces, quién llega a la final, el Chancho Marcus y no sé cuánta cosa que tiene Rusia, vos estuviste chusmeando otra cosa, porque exactamente, ¿quién dice que el fútbol y la moda no se llevan bien? Y se llevan perfectamente bien, ¿por qué? Porque el mundial es un desfile constantemente, es una pasarela, donde vemos los estilos que usan los diferentes jugadores que marcan tendencia. Nosotros ahí vamos a ver las primeras imágenes, cómo llegaron las diferentes selecciones. Tomamos tres ejemplitos, ¿no es cierto? Cómo llegaron a Rusia. A ver, a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, el equipo de Colombia, que llegó con un estilo súper elegante y súper formal. Para que vean que no, como dijo recién Lucy, que sí son súper coquetos, elegantísimos. Y así como la selección de Colombia, llegaron muchas otras selecciones optando por el traje, un estilo elegante y formal. Bueno, después tenemos nuestra selección, la selección argentina, que llegó a Rusia con un estilo, un luquete totalmente deportivo, sport. No sé cuál les va gustando más a las chicas. ¿Quién va sumando puntos en cuanto a cómo llega? El sport, la mayoría optó por traje, les cuento. Estuve chusmeando un poquito. Y bueno, y los que no causaron furor en las redes sociales fue la selección de Nigeria, porque usaron unos luquetes, un atuendo totalmente étnico y característico, obviamente, de ellos. Así que se la jugaron la selección de Nigeria por este atuendo súper, súper especial. Como les digo, diferentes estilos, tres estilos diferentes de cómo llegaron las diferentes selecciones al Mundial de Rusia. Y bueno, chicas, en una de las columnas que nosotros supimos trabajar cuando hablábamos del diccionario de la moda, no sé si recuerdan, había una palabra muy característica, que era influencer. ¿Qué era un influencer? Un influencer son aquellas personas que no hace falta justamente que sean quizás modelos, pero por el estilo de indumentaria, el estilo de vida que tienen, influencian al resto. Quiere decir que muchos luego los quieren imitar. Y bueno, y en este mundial hay muchísimos jugadores que marcan estilos, que son influencers y justamente son imitables. Ahora vamos a empezar a ver, yo les cuento que hice, hay muchísimos, pero bueno, me guié sobre los jugadores de fútbol que tienen más seguidores en Instagram y aparte a los que más los podemos ver en las publicidades y en las pasarelas.
Recordemos que los jugadores de fútbol también amasan su fortuna, no tan solo jugando a fútbol, sino también justamente por las publicidades que tienen. Bueno, aquí es medio complicado el nombre, pero es iraquí, Ali Reza Harabakhsh. No sé si lo habré mencionado bien, no he estado en batalla, que me ayude. Pero bueno, el estilo de este jugador es impecable. Y les recuerdo que lo van a ver en la selección iraní. Seguimos al próximo. Bueno, aquí tenemos, si bien no está jugando, pero es nuestro querido Diego Simeone. El Cholito. Exactamente, el Cholo. Aunque ustedes no lo crean, el Cholo es uno de los directores técnicos más elegantes y mejor vestido. Así que pulgar arriba para nuestro Cholo. Traje mezcladito, chicas, porque no tan solo vamos a ver veinteañero, hay mujeres también que están pendientes del mundo y les gusta ver algo más madurito, ¿o no, Lu? Pasamos al siguiente, sí, claro. A ver. Bueno, aquí tenemos Jonathan Dos Santos. Bueno, él es de la selección de México, chicas. La verdad que es un furor en las redes sociales, sobre todo en Instagram, porque la verdad que tiene un lookete muy desestructurado, es muy canchero y aparte que es súper, súper simpático. Así que lo tienen en cuenta, selección de México. El que sigue. Bueno, bueno, ¿qué podemos decir? O sea, era imposible que él no esté. ¿Hay algo que decir? No es imposible que él no esté. Cristiano Ronaldo, obviamente, Portugal. Bueno, no tengo mucho que decir porque sabemos que además de ser excelente en la cancha, su estilo es impecable. Sinceramente, para mí, después de David Beckham, que es el top 10, el número 1, Cristiano Ronaldo es el jugador de fútbol que mejor estilo y es más elegante. A ver, sigamos. Bueno, aquí lo tenemos al colombiano, este morocho muy lindo, muy simpático y que además tiene muchísimos seguidores en Instagram. Aparte, es muy agradable. Es Radamel Falcao, que lo vamos a estar viendo, chicas, en la selección de Colombia. Seguimos. Bueno, aquí está, Alisson Becker. Alisson Becker es el arquero de Brasil. Y la verdad que también, aparte de tener una altura impresionante, tiene 1,92 m más o menos, también causa furor en las redes sociales, en Instagram. Y se lo nota, sí, no, sí, yo estuve obviamente googleando. Se lo ve, es muy agradable. Bueno, aparte, como les digo, tiene una imagen imponente. Así que, chicas, el arquero de Brasil, Alisson Becker. Seguimos. Muy bien hasta ahora, bueno, Eliana. Este muchacho es la revolución en las redes sociales, porque si yo saco la foto donde está con el conjunto deportivo, ¿qué digo? ¿Es un modelo o no? Realmente. Jan Sommer. Es como una versión moderna de Tom Cruise. Exactamente. Jan Sommer es el arquero suizo, chicas. Impecable, lo puedo, está muy, a full. Muy bien. Y además, no hace falta que les diga, él es la imagen de muchísimas marcas de ropa. ¿Seguimos? Bueno, aquí lo tenemos a Marc Bartra. Chancho. Es español. ¿El sí, chancho? Ya lo vamos a comparar con el chancho. El chancho Marcos. Español. No. Modelo, chicas. Modelos. Si ustedes lo ven. Pero tiene cara de muy chiquitito, ¿no? Creo bastante que tiene pequeño. Alrededor de 25, 26 años. Ah, no es tan pequeño. No, tiene cara como más de niño. No. Por favor, no Marcus. Le merezca esa imagen de este muchacho. Bueno, la verdad es que Marc Bartra cautiva por sus ojazos azules. Y como les vuelvo a decir, no tan solo es una de las figuras de la selección de España, sino que también es la imagen de muchísimas marcas de ropa. Además, él también ha desfilado para Versace, por ejemplo, Dior. O sea que ya están en la pasarela. Mira, buenísimo. Seguimos. Bueno, aquí lo tenemos a Olivier Giroud. Es un francés, chicas. Y los franceses tienen como ese no sé qué que producen ese qué sé yo. Exactamente.
Pero, como les vuelvo a decir, hablando del tema de lo que es el mundo de la moda con el fútbol, también este muchacho es reconocido por la cantidad de imagen que es de diferentes marcas muy reconocidas de ropa deportiva y no, porque también de reloj, de perfumes. En fin. Que es como el segundo trabajo de los futbolistas. Exactamente, porque, ¿viste? Y muchas veces, como recién expliqué, amasan su gran parte de su fortuna gracias también al tema de publicidad, que son imagen de muchas marcas muy importantes. Bueno, este lo vamos a ver en la selección de Francia. Muy bien. Bueno, y acá está el que les mencioné recién, chicas, el número uno, el one. Si ya bien no está en la cancha, pero da gusto seguir viéndolo. Exactamente, él ahora está como director técnico, pero chicas, es imposible no hablar de fútbol y hablar de moda y que en esa conjugación el nombre de David Beckham. Impecable su estilo, como les digo, a pesar que ya está retirado de la cancha, siempre el estilo ha sido impecable. Y bueno, y lo podemos seguir disfrutando. No sé si ven el luquete que tiene como director técnico. Así que David Beckham es como número uno. Como figura invitada, dicen Dani, no como técnico. Claro. Pero no importa. ¿A quién le importa igual, Daniel? O sea, pero mientras que esté... Ha sido una de las figuras, o sea, aparte que... Que dirija todo lo que quiere. Claro. Aparte de haber sido excelente jugador de fútbol, el inglés, y aparte figura, y en la actualidad sigue siendo imagen de muchísimas y reconocidas marcas. A ver qué otra tenemos. Bueno, aquí lo tenemos a nuestro argentino, porque ¿qué te pensás? ¿Que todos son extranjeros los número uno? No, Lucy. Y yo no sé por qué la revista francesa de los más lindos no me lo contempló a Dybala. Sí, pero yo en otras revistas, y aparte viendo la cantidad de seguidores que tiene en Instagram, aparte el puesto que ha desfilado él en pasarelas importantes, como por ejemplo para Dior, él participó de un desfile, es Paulo Dybala. Obviamente las chiquitas argentinas lo súper conocen. Y bueno, es como el que nos representa a nivel de top en cuanto a nuestra selección argentina. Muy que bonito. También estamos. Muy bien. ¿Tenemos algún otro? Bueno, seguimos con los maduritos. Así como el caso de Beckham, este muchacho, este señor, este caballero, si bien ya no está en la cancha, pero sí, fuera de ella, Zinedine Zidane, que bueno, el porte que tiene es espectacular, y como les digo, a pesar de que no está jugando en el Mundial, esta columna hablamos de los estilos de los futbolistas. Y siguen siendo representantes del fútbol del mundo. Exactamente. Y aparte, vuelvo a insistir, son imagen de numerosas marcas muy reconocidas. Además nos tenés que conformar a nosotras, no a ellas. Claro, no, y aparte que el Mundial valga la pena, chicas. Claro, estamos hablando de los que juegan generalmente entre 20 y 30 años. Y bueno, hay señoras también que les gusta ver. Bueno, a ver si te gusta este, Lucy, ¿y a quién no? Tiene la sonrisa dibujada constantemente. Dicen que es el más simpático, el más agradable, el más divertido. Es James Rodríguez, de la selección de Colombia. Así que la verdad que, y es cierto, el muchachito este es muy característico por festejar sus goles también, bailando, en fin, muy, muy agradable. A ver, ¿cuál otro? Andrés Silva. También es de Portugal, delantero, si no me equivoco. O sea que ya lo podemos ver hoy, digamos, en el debut. Exactamente, bueno, Andrés Silva también es delantero de Portugal, compañerito de Ronaldo, o sea, chicas, van a tener para ver Vamos a poder... Van a poder deleitarse en los partidos. Bueno, también él es un influencer muy importante. Y como les digo, también imagen de muchas marcas reconocidas. Tiene un estilo bárbaro. Yo, tantas fotos que veo, bueno, no puedo elegir, pero traté de hacer una comparación entre lo deportivo y cuando no está, y cuando están fuera de la cancha. A ver, ¿cuál otra? Bueno, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Muy bien, chicas. Yo, como les digo... Podríamos seguir, porque... Pero traté de armar este pequeño blog, ¿no es cierto? Como el top 10
de los más lindos, los que figuran más en las revistas de moda, los que son más imágenes de marcas súper reconocidas. Y bueno, tratamos de también poner un poco de maduritos para las señoras, que bueno, que les gusta ver ese también los exjugadores, como el caso de David Beckham. Y bueno, chicas, ahora otra de las cosas, como os dije recién, son influencers. El estilo o lo que ellos usan se impone, y más en un mundial. Ahora vamos a ver lo que yo, aparte no sé si ustedes se han dado cuenta, el corte de pelo que marca en tendencia la mayoría de los jugadores que he mostrado ahora, es el pelo cortito, súper prolijo y le diré como hasta medio peinado a la onda gomina. Impecable. ¿Se acuerdan en su época, porque para que vean que marca tendencia también el fútbol, el Paul Canigia, ¿se acuerdan? Cuando usaba la vinchita, el cabello largo, el pájaro, Batistuta sí. También. Bueno, ahora la tendencia que está marcando es el pelo súper cortito, bien prolijito, bien peinadito y con un jopito como que está a la gomina. Bueno, otra de las tendencias que se impuso el año pasado y continúa es la barba. Hay muchísimos jugadores que tienen esa barba, obviamente una barba cualquiera, sino impecable, bien cortadita. Bueno, nuestro número uno, Leo Messi, justamente ha optado por su barba. Y otra de las tendencias que sigue a flor de piel en los jugadores de fútbol y cada vez más son los tatuajes. Son esos cuerpos atléticos que a la vez adornados con tatuajes. Así que bueno, chicas, eso ha sido como un pantallazo de este mundial, porque como les digo, el mundial y la moda van de la mano. ¿Por qué? Porque estos jugadores son estrellas, marcan tendencia, son elegantes, tienen glamour y bueno, y sobre todo tienen millones de seguidores en Instagram que quieren imitar su estilo. Así que bueno, como te dije, Lucy, vamos a tener para ver fútbol, vamos a tener para ver moda, porque el mundial da para todo. Me encantó, Eli, me encantó. Lindas las tendencias, lindos los jugadores que has elegido. ¿Ese también elegiste? No, ese es ¿De qué selección era ese? Ese no sé, de la selección de... No, la verdad es sin nombre. La selección sin, es solo juega. Es solo, me es parece solo. Que tiene un equipo para él solo. Bueno, Eli, me encantó la propuesta. Me encantó la propuesta de esta columnita Cosas de Mujeres y también, bueno, saludarte en este Día del Padre, a tu marido, a tu papi. Muchas gracias. Que pasen un hermoso domingo. Igualmente, también un beso grande, ya que aprovecho, bueno, a mi esposo, que lo pase hermoso. Vamos a tratar de hacer lo posible con mis hijos. Bueno, un beso para mi papá Leo y bueno, y para todos mis amistades, mis conocidos, que pasen todos un día muy lindo. Y bueno, imagínate, Día del Padre, fútbol mundial, no pueden pedir más los papás. Así que, bueno, chicas, y bueno, y aparte les comento rapidito que en las vidrieras están vestidas de celeste y blanco y van a encontrar muchísimas indumentarias en todos lados, remeritas, gorditos, pintura, banderas, así que bueno, a luquetearnos todo de la onda mundialera y por supuesto el sábado, sobre todo que juega nuestra selección, bueno, a la mejor onda para ella y bueno, ojalá podamos salir todos a festejar.